¿Por qué todos lo hacen separado? ¿Qué voy a hacer? Me quitaron el agua otra vez. Ay, Dios, ¿quién me da agua? ¿Quién me da agua? Voy a ir a la casa de José. ¡José! ¿Sí? ¿Qué pasó? Ay, fíjate que me cortaron el agua otra vez. ¿No tenés algo de agua que me des? No, fíjate, no tengo nada. Ay, Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Y tu pozo? Pues fíjate que ya no saco nada del pozo. Supuestamente para eso mandé a poner agua potable, pero a puras penas me viene. Me vienes tú una vez a la semana, si es que viene. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Si querés, vamos a un río. Sí, a la vamos. Quitamos. Bueno, vámonos. Esta puede ser la realidad ahora. Quizá tú no lo vivas, pero muchas personas sí. Muy buenos días. Su nombre es Stephanie Cordón Quintana. Su nombre es David Alonso. Venimos del Colegio de Informática Celifam. Representando la carrera de Magisterio en Educación Musical. El agua. ¿El agua? ¿Qué es el agua? El agua es un líquido. Es un líquido inodoro, incoloro. ¿Qué nos quiere decir eso? Es un líquido que no tiene sabor ni color, pero que satisface nuestra sed. El agua, con tres moléculas, dos de hidrógeno y una de oxígeno. O sea, la fórmula del agua es H2O. Así como encontramos el agua en moléculas, o como decimos fórmula, también la encontramos en estado. Como todos saben, todos son líquido, gaseoso, sólido. Pero sabes, todo esto lo que nosotros ya te hemos dicho, ya lo conoces, porque desde que empezaste a estudiar, o incluso desde antes, te lo enseñaron. Y ahora nosotros debemos hacer una pregunta muy importante y espero que pongas toda tu atención en esta pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? Y se las vuelvo a repetir para que se les quede grabada aquí en la cabeza. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Será tu familia? ¿Tus padres? ¿Tus abuelos? ¿Tus tíos? ¿Tus primos? ¿Incluso si tienes hijos? ¿Tus hijos? ¿O? Tal vez serán las redes sociales, el Face, el YouTube, Twitter, Hotmail. ¿Quién no tiene eso? Dígame, ¿quién no tiene eso? ¿Quién no tiene Facebook? ¿O será lo más importante para ti el día de hoy las cosas materiales? ¿Quién en casa no tiene un televisor? ¿Quién no tiene una computadora? ¿Quién no posee internet ahora? ¿O lo más importante será para ti? Los sentimientos. Quizás vivas pensando en buscar a alguien que te ame, o tú buscando a alguien a quien amarás. Tal vez preocupado por tus hijos, o viceversa, los hijos preocupados por los padres, o quizás viviendo hasta del puro odio. ¿Será importante para ti tu futuro? Mañana ser un gran doctor, mañana ser un gran maestro para enseñarles buenas enseñanzas a mis alumnos. Mañana seré un profesional y nada más. ¿Te has dado cuenta que todo lo que nosotros te hemos dicho son cosas muy grandes? De las cosas muy pequeñas que tenemos, no nos damos cuenta. Como por ejemplo, sobrevivir. Necesitamos tres elementos básicos para sobrevivir. La alimentación, la respiración y la rehidratación. Pero hoy te venimos a hablar especialmente de la rehidratación. ¿Por qué de la rehidratación? Porque esto necesita mucha rehidratación, si no, no podríamos sobrevivir. Ese es uno de los elementos más importantes, creo, para todos. Muchas personas no pueden consumir un vaso de agua saludable. Como por ejemplo en el África, tienen que tomar nada más aguas negras, aguas contaminadas, para poder sobrevivir. Y sin irnos tan lejos, en nuestro entorno, en nuestra bella Guatemala, nos damos cuenta que hasta el lago de Atitlán ahora tiene una bacteria y no podríamos hacer uso de ella. Pero, ¿qué debemos hacer para que podamos seguir consumiendo la misma cantidad de agua? Muchos no tomamos agua, pero más sin embargo, tenemos de dónde tomar agua. Nosotros no debemos de botar basura. ¿Por qué? Porque no sé cuántos vieron ayer, cuántos ríos eran grandes, muy lindos.
limpios, sin nada de basura, con muchos peces, muy lindo el mar, muy lindo el río, muy linda la mar. Pero ahora, damos cuenta de la crisis realidad. Al círculo duro, país con campo, colegio hispanoamericano. Botamos basura en el río, botamos basura. Círculo número 6. Colegio hispanoamericano. Los peces del mar se fueron. Concurso de campo. ¿Te das cuenta cuán importante es el agua en nuestra vida ahora? Y ahora te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? Habrás cambiado al pensar. Yo pienso en muchas otras cosas más. Menos en mi sobrevivencia. Menos en mi alimentación. Muchos pensamos. Mi computadora, mi teléfono. No pueden vivir sin ellos, pero no nos damos cuenta que son cosas materiales. Debemos de pensar en lo que realmente vale la pena. Ahora, si me preguntas, ¿has cambiado de opinión para seguir pensando lo mismo? ¿O seguirás pensando igual que antes? Piénsalo. Piénsalo.